somos los terceros. O más baratos o más caros. Porque estamos hablando de seis, estamos hablando, no, estamos hablando de seis países. Entonces estamos como en el centro. Está más caro Nicaragua, está más caro Costa Rica y está más caro Panamá. Se está pagando alrededor de 17 centavos por kilovatio. En Panamá está pagando 21 y en Costa Rica anda por los 18. Nosotros estamos en 15.7, luego El Salvador anda por 13 y Guatemala anda entre 9 y 10 centavos. ¿Hay un proyecto para bajar esto? Claro, ya inició el proyecto. Cuando se hace el presidente Juan Orlando Hernández, cuando era presidente del Congreso, hizo la creación de la nueva Ley General de la Industria Eléctrica. Y ahí es donde se hace la CREE y ha dado una apertura de mercado. Es el mismo modelo que adoptó Guatemala hace 20 años y así es como Guatemala llegó a tener los precios del día de hoy. O sea que eso ya el presidente, que es estadista, pudo levantar la vista y darse cuenta que esa medida, esa decisión, iba a garantizar que en el mediano plazo el país iba a poder salir adelante.